Animales salvajes, los que se han criado y viven lo más lejos posible de cualquier tipo de intervención humana. No hablo de criar, no hablo de, sino verdaderamente en otro, como en otra naturaleza, en otro continente, en otro lugar, en otro ecosistema, sin el ser humano. Esos son los animales salvajes, por nuestra definición, la que damos en los libros, la que damos en... Y cuando hablamos de salvajismo, o cuando decimos, o alguien dice, a todo esto, las dos personas que estamos viendo este vídeo, una eres tú, otra soy yo, la que más sabe de animales, de naturaleza y de mundo eres tú. Yo comparto e intento aprender, así que te escucho. Pero cuando alguien habla de naturaleza salvaje, de animales salvajes, de... Es cierto que podemos encontrar documentales de, por ejemplo, leones. Los leones son súper salvajes. Son malos. Hay mucho contenido acerca de naturaleza salvaje. Y no hay tanto acerca de naturaleza animal, humana, por decirlo de alguna forma. La cosa es que ese salvajismo, que es cierto y que forma parte de la vida, creo que cualquier persona con una cierta edad sabe. Y esto que voy a decir, quizá te suene un poco fuerte si no lo has pensado, pero... es la realidad. Vivir implica matar. La vida se alimenta de vida en todos los niveles. ¿Aceptado esto? Cuando hablamos de salvajismo, ¿el salvajismo viene en qué? ¿En alimentarnos los unos de los otros? ¿O en, por ejemplo, matar a los cachorros del león macho que estaba antes de que tú llegaras y era buscar tener descendencia con las hembras? Eso es salvajismo. Quizás sea salvajismo, pero esa vertiente natural automática de comportamiento salvaje que damos los humanos cuando intentamos mirar o entender lo que hay un poco más allá de nuestra especie, creo que se hace siempre desde un sesgo, desde el sesgo de la mayor parte de personas, haber crecido en un entorno tranquilo, en un entorno donde para conseguir comida todo lo que tenías que hacer es ir a una tienda y comprarla. En un entorno donde cuando sales a la calle normalmente, por muchos asesinatos que hayan en el país en el que me estés viendo, normalmente no te matan. Normalmente llegas a una edad adulta sin... o que pasan cosas, pero el común de los mortales no se tiene que enfrentar a situaciones de vivir y morir o situaciones en las que tu vida corre peligro por el mero hecho de salir a la calle, de pasearte por la montaña. Somos una especie que disfruta, en general, no en todos los lugares del mundo lo sé, pero en general... de una paz, de una tranquilidad, que creo que muy pocas especies, animales, grandotas, tienen en el planeta Tierra. Y por eso digo, pienso, que cuando hablamos de naturaleza salvaje, eso que calificamos de salvaje y que no atribuimos al hecho de la definición de no haberse criado por ser humanas, de no estar domesticado, no, al salvaje esa maldad, esa que en realidad es necesidad de supervivencia. Pero esa realidad, que forma parte en realidad de todos los seres vivos, de tú también que estás viendo este vídeo, si no la sientes, si no la tienes, no es por ti. No es porque no esté en tu naturaleza, es porque has crecido en un maravilloso entorno pacífico, insisto, más o menos, pero en general pacífico si nos comparamos con otras realidades animales del planeta en el que vivimos. Así que pienso... que si eso no hubiera sido así, es decir, si hubieras nacido hace, pues quizás más años, en un sitio donde lo que vayas a comer, lo que fueras a comer hoy, no lo tuvieras garantizado, en un sitio donde no hubiera una ley, una policía que te protegiera, quizás sí tuvieras más naturaleza salvaje de la que piensas que tienes. E igual que te digo, es una opinión personal, que eres mucho más salvaje de lo que piensas, o por lo menos que en tu naturaleza lo eres, aunque en tu realidad actual no tengas que manifestarlo ni sea el pilar de tu existencia. Lo tienes dentro de sí. Y el hecho de que no lo tengas, que no tengas que basarte en ello para sobrevivir en tu día a día, te hace muchas veces, pienso, calificar el resto de existencia animal como salvaje, cuando en realidad no es tan salvaje. Pero dejando eso en la otra, si damos un pasito más, te hago una pregunta. Y es, si esos animales que consideramos salvajes, salvajes por naturaleza, que los vemos que son su comportamiento, que son... ¿Y si hubieran crecido en un entorno diferente? ¿Crees que esos instintos animales profundos,
que las diferentes especies tienen, y la tuya, la mía, la humana, también tenemos. ¿Crees que no se puede maîtriser? ¿Crees que no se puede gobernar? ¿Crees que no se puede superar? Es decir, piensa en la reproducción mismo. Todos tenemos instintos reproductorios, es cierto, pero no vas por la calle saltando hembras o saltando machos o saltando lo que sea que te guste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una naturaleza animal salvaje, pero también tienes otras cositas que quizá otros animales también tengan en mayor medida de lo que pensamos. La pregunta es, si no has crecido en un entorno de esa paz, de esa tranquilidad que tienes como humano, ¿cómo vas a saber, cómo vas a desarrollar esas otras vertientes, posibilidades, potenciales que tienes como animal, seas el que seas? No puedes. Si te salen, si te sacan ahí un circo romano donde tienes que matar o morir, ¿qué elegirías? ¿Puedes calificar de salvaje a dos animales que se están enfrentando a muerte? Porque o matan o mueren. ¿Y si no tuvieran que enfrentarse a esa realidad en su día a día? Quizá fueran algo más que salvajes, quizá no fueran tan salvajes. O quizá si tú estuvieras en esa realidad fueras más salvaje de lo que piensas. ¿Hay tanta diferencia? Te pregunto. ¿La hay? ¿Eres tan poco salvaje como intentamos pensar? ¿Ciertos animales son tan salvajes como decimos? ¿Qué piensas?